Pontevedra querían brindarle un avitorio seu capitán que ha cooperado esta semana de una lesión o ligamento cruzado anterior do seu xoño izquierdo y a piques estiveron de dedicarle una derrota. De Manu Barreiro fueron las primeras opciones. Neste seu remate artístico, balón marchó desviado. Pero Negreira avisó a Xiña das súas intencións. Juan estrela o esférico no traveseiro. Y Esteban Capelo, xogador o que pretende un milo a velleira pro Pontevedra, marca cases en ángulo. O balón peten Iván Freirie despista Lorenzo. David Pérez e Richi procuraron a igualada antes do descanso, pero ainda non era o seu tempo. Houbo que agardar o minuto 90. Nesta falta, botada por Carlos Campo, aparece o xogador de Burkina Faso Sidibe para burlar a Óscar Vilariño. Un gol que vale un punto para los granates. Al margen del juego, que somos conscientes de que no fue bueno y no está siendo bueno, por lo menos tiró de orgullo y de casta y luchó hasta el final para empatar un partido que bueno, tal como se dio, pues hay que darlo por bueno ese punto. Sobre todo por cómo fue el gol, ¿no? Más que nada, pues una falta lateral sin aparente peligro. Pois que che empaten, non? O mellor, pois, houbera sido en outro tipo de xogada, ainda así, che sabería mal, pero así, tal como foi, a máis que o partido xa acababa, pois, a verdade, sí, nos vamos con un mal sabor de boca. Acabaron o encontro tocados Bardal, Pablo Ruiz e Manu Barreiro. Gonzalo viu a quinta amarela, máis contratempos para Milo Abelleira. O seu Pontevedra está agora a 3 puntos dos postos de promoción de ascenso.